Lara, tú no tienes por qué pasar frío si no quieres. ¡No! ¡Atrás! ¿Qué ocurre, mamá? Dios mío. ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! Lara Croft, te presento a Jacqueline Nadler. ¿Eras tú? Tú eras la reina de la Atlántida. Lo fui. ¡No puedo morir, imbécil! Creo que esta piedra sirve para abrir la puerta. Puede que haya una trampa en la puerta. ¡Estamos atrapadas! ¡Amanda! Creo que Amanda no murió ahí abajo. ¡Tú, idiota! ¡Has echado todo a perder! Explícame este galimatías, o te juro que te ejecutaré ahora mismo. ¡Te lo dije a ti! ¿Dónde está mi madre? ¡En Avalon! No está muerta. Lara, ¿ya lo tienes? Paciencia, Zip. Ya te dije que las islas convenientemente desconocidas serían escasas en el Mediterráneo. ¿Seguro que ese tal Eddington sabe de qué está hablando? Si dice que mi padre creía que la ruta a Avalon estaba aquí, no tengo razones para dudarlo. Me parece bien, pero... bueno, hemos estado hablando... Tú has hablado, tío. A mí no me metas. Es que... de acuerdo... quizá Avalon exista, pero solo porque una loca te diga que tú, tu madre en realidad no murió. O sea, mira, no quiero parecer insensible, pero esto de que tu madre vive en una especie de inframundo céltico, es un poco una locura, ¿no? No me hago ilusiones de que mi madre esté en un paraíso mítico, Alistair. Solo quiero la verdad, sea la que sea. Ya te llamaré. A un diseño germánico temprano, pero esto es muy anterior al siglo V y aún así más sofisticado. ¿Runas protonórdicas? Veamos. Mundo de niebla. Eso debería ser Niflheim, el reino de los muertos. No es Avalon exactamente, sino el equivalente nórdico. Aquí, en Niflheim. Según las Eddas,
Thor necesitaba unos guantes especiales de hierro para blandir su martillo Mjolnir. ¿Es posible? Mjolnir podía allanar montañas. ¿Pero qué relación tiene esto con Avalon? ¡Las manos sobre la cabeza! ¡Y date la vuelta! ¡Lentamente! Supongo que no te puedo sobornar. Acostumbrado a observar el efecto que tiene sobre Amanda al compartir tus intereses. Jacqueline Nadler, no sabes cuándo morirte. Algo que tenemos en común. Tú le hablaste a Amanda de Avalon. Tenemos poco tiempo. Escoge tus preguntas con cuidado. ¿Qué sabes de mi madre? El Daze que encontrasteis en Nepal es parte de una red de transporte, por así decirlo. Llevó a tu madre hasta Avalon. Mi padre creía que Avalon estaba abajo, pero eso es Niflheim. ¿Qué tienen que ver los nórdicos? Ah, Richard encontró el mundo nórdico equivocado. Tu madre no fue a Niflheim, fue a Helheim. ¿Dónde está? Te diré dónde está algún día. Pero cuando llegue ese día, necesitarás el martillo de Thor para entrar. Quizá tú tengas más suerte que tu padre al buscarlo. ¿Qué quieres decir? Tu respuesta está en la costa oeste de Tailandia, paralelo 17.
No se ve ninguna ruina desde aquí abajo. Y si mi padre exploró el lugar, no veo nada que lo demuestre. Sigo sin comprender qué tiene que ver Tailandia con los vikingos. O con las ruinas del Med. O incluso con Avalon ya puestos. Helheim, sí. Varios mitos usan nombres diferentes, pero todos se refieren a los mismos restos del mundo antiguo. Uno de esos restos sigue vivo. No querría ser Amanda si Nadla llega a liberarse. Yo no querría ser uno de nosotros. Los caracteres son sánscrito védico. Están muy desgastados. Bhogavati del Séptimo. Debe de referirse a la capital de Patala, el último mundo infernal de la tradición hindú. Es un infierno habitado por gente serpiente, aunque el iluminado, Narada, habla bien de él. Ese de encima es Shiva, y su señora Kali está abajo. Aquí mucho antes que las ruinas de arriba. De nuevo runas protonórdicas. Hijo, tus tesoros, el gemelo de este guante, el cinturón Meginchor y el poderoso Mjolnir los protegen los muertos para mantener controlada a Jormungandr. Pero el mapa ha sido destruido recientemente. Si uno de los guantes de Thor estaba aquí, ya no está. ¿Qué es esto? Nadla, veo tu objetivo y ya no soy tu marioneta. Richard James Croft. Es cosa de mi padre. RJC. Extraño. Mi padre nunca usaba su segunda inicial en los monogramas para evitar confusiones con su padre. Ahí escondiste el artefacto. Viejo zorro. ¿Y si pudiera volver al bote? ¿Has encontrado algo? Había un mapa, pero mi padre lo destruyó. Bueno, está claro que de tal palo tal astilla. Lo hice deliberadamente, para ocultar la información a Nadla. Pero seguro que la copió. Y lo más importante, encontró el otro guante de Thor. ¿Dónde vamos? Justo ante tus ojos. Mis disculpas, Lady Croft, pero últimamente no he atendido a la tienda. ¿Por qué nunca nos dijiste que esto estaba aquí? Mierda. Desearía no saberlo. ¿Sabes qué? Esperaré arriba. Te advertí que con la música tan fuerte acabarías despertando a los muertos. Pensar que está aquí. Que mi padre firmara con sus tres iniciales era una clara referencia a mi abuelo. Luz, por favor. Parece que estaba lleno de sorpresas.
Hola, Lara. Aquí está todo lo que recuperamos en Bogavati, Tailandia. Ten especial cuidado con los esclavos. Consiguieron matar a 6 de nosotros antes de conseguir encerrarnos. Estaban protegiendo uno de los guantes de Thor y un mapa que mostraba dónde se ocultaba el resto de sus tesoros, que son necesarios para abrir el camino a Avalon. Los nórdicos creían que allí había un arma poderosa, así que decidí, por si acaso, destruir el mapa original. Espero que no fuera un terrible error, pero si lo fue, espero que tú y tu madre podáis perdonarme. ¡Cuidado! ¡Alto! ¡Es Lara! ¡Lo sé! ¿Puedas volver a dispararme? No era Lara. ¿Por qué iba a prender fuego a su propia casa? Entró en la bóveda. Tuvo que ser ella. ¿Es eso lo que ha pasado? ¿Alguien ha entrado en la bóveda? Bien. Digamos que no ha sido tú. Alguien que se parecía un montón a ti la vio mediante el escáner retinal. Imposible. Eso mismo. ¿Y qué pasó después? Tú... Ella se fue con la piedra espectral de Amanda. ¿Dónde está Alistair? No le hemos visto. Voy a la sala técnica a ver el vídeo de seguridad. Vosotros salid antes de que el techo se derrumbe. Me siento fatal. No te muevas. Te veré. Alistair, aguanta. Te veré. Ámbalo. Maldita sea. ¿Qué diablos era eso? Solo he visto algo así una vez. Un doppelganger que Nadla envió a por mí hace años. Pero aquel no tenía mente propia. ¿Pero cómo puede haberlo mandado Nadla si es prisionera de Amanda? Ahora son una especie de equipo. Amanda y Nadla. Su mascota, Dios Atlante. ¿Qué vamos a hacer? Después de hablar con las autoridades... Iré al sur de México a recuperar el cinturón de Thor. ¿Qué? Alistair está muerto. ¿Y son solo negocios como siempre? Necesito el cinturón de Thor para conseguir el martillo con el que matar a una diosa. Oh.
solo tenía 360 días y los otros 5 eran los días innominados. Los mayas creían que cada año, al llegar los días innominados, se abrían las puertas del inframundo. Jeroglíficos mayas. El lugar del miedo. No hay duda de que es Xibalba, la tierra maya de los muertos. Se decía que los señores de Xibalba mataban a los visitantes como deporte, enviándolos a salas con trampas. De Midgar Jormungandr, que yace en el fondo del océano, rodeando todo el mundo. La llegada del Ragnarok. Jormungandr se agita bajo el mar, inundando la tierra y vomitando venenos letales hacia el aire. La batalla final de los dioses. Thor mata a Jormungandr con su martillo mío. Pero solo puede dar 9 pasos antes de morir por el veneno de la serpiente. Jormungandr, la serpiente de Midgar. Todos estos antiguos lugares inspiraron mitos del inframundo en culturas posteriores. Quizá porque los protegían muertos vivientes. ¿Recuerdas el carísimo barco de Amanda? ¿El que está en el fondo del Mediterráneo? Sí, ese mismo. Tiene un gemelo, el Tisiphone, anclado en la costa de Tailandia. Parece que buscan entre lo que has dejado. Buen trabajo, Dick. Gracias. Te has ganado un descanso. A partir de aquí seguiré yo. Ten cuidado, Lara. Y cuando veas a Amanda, dale recuerdos. De Odín, donde los guerreros caídos en combate vienen para comer y prepararse para el Ragnarok, la batalla final. O sea que esto es Valkyrie, puerta de la muerte. Antigua es, y poco sabe abrirla. ¿Dónde están las Valquirias cuando las necesitas?
se inspiraron las historias vikingas sobre gigantes de hielo. Juntos abriremos los sellos de Helheim y cumpliremos nuestro destino. El ritual, claro. Seguro que te has dado cuenta de que quiero ir a Avalon tanto como tú, pero ninguna puede llegar sola. Tú necesitas mi ritual y yo tu martillo. Sí, no, cuando me traiciones, lo probarás. ¡Aldo! Tú has destruido mi casa. ¡Has matado a Alistair! Ya tengo lo que quería. ¿No es eso lo que importa?
¿Madre? Madre, soy yo, Lara. Había visto una ironía tan deliciosa. Cuando me enteré de lo ocurrido a la esposa del gran Richard Croft, supe que podría engañarlo para que buscara lo que más quería yo. Me acabó traicionando en Tailandia y por ello lo maté yo misma. Pero cuando apareciste con el martillo de Thor, supe que podría enviarte a seguir los pasos de tu padre, segura de que nos traerían hasta aquí. Pareces olvidar lo que tengo en la mano. Cuando creé esta criatura para mí, no tenía ni idea de que mi intención era tener los medios para destruirte en este mismo momento. Ninguna sospechasteis que erais simples actrices de mi obra, que termina aquí. Ahora, si me perdonas, tengo que despertar a una serpiente.
cierras el corredor y nos sacas de aquí. Sin energía, como en Bolivia. La buena noticia es que hemos salvado el mundo. La mala es que vamos a morir. Igual que tu madre. Espera. Mi madre debió usarla para intentar escapar, pero no sabía cómo. Si al sacar los artefactos llegas hasta aquí, ¿qué pasa si ya estoy aquí? Quizá llegues al infierno. Así que volvemos a esto, ¿eh? ¿Qué? ¿Crees que estamos en paz? Matarme haría que lo estuviéramos. Descansa en paz.